es un desiderato, nada más. Sigamos a la pregunta. Entonces, con esta introducción, voy a plantearles la hipótesis básica de este seminario, que parte de responder a lo que podríamos llamar el dilema del vínculo entre teoría y diseño. ¿Cuál es la raíz del carácter dilemático, conflictivo, polémico, opinable, confuso de esta relación? El origen es un auténtico círculo vicioso, que es hermoso el círculo vicioso. Es como el sofisma de Epimenides. ¿De acuerdo, no? Según Epimenides, los cretenses mienten. Epimenides mismo era cretense, por lo tanto Epimenides miente, por lo tanto los cretenses dicen la verdad, con lo cual Epimenides, que es cretense, dice la verdad, con lo cual los cretenses mienten, y así indefinidamente, como poner dos espejos uno frente a otro, se produce un discurso falso, un sofisma, que parte de confundir la afirmación particular con la afirmación genérica, un desplazamiento de teoría de conjuntos elemental. Cretense tiene en ese discurso dos campos semánticos. Al creer que es uno solo, se produce el sofisma. Parecido, no igual, el dilema que les transmito es el siguiente. La relación entre diseño y teoría es dilemática porque no parte, porque se parte del desconocimiento de un concepto objetivo del diseño. Si supiéramos, vamos a decirlo más sencillamente, si supiéramos realmente lo que es el diseño, sabríamos qué relación guarda la teoría con el diseño. Pero, ¿por qué no sabemos qué es el diseño? Porque no tenemos una práctica teórica que lo explique. Entonces, este círculo vicioso no para nunca y pasan las décadas. Como yo no puedo definir el diseño, no puedo saber qué relación o cuáles son las relaciones que me daría con el diseño. Pero ¿por qué no conozco el diseño? Porque no ejerzo una práctica teórica, ejerzo una práctica de la que dijimos antes, ideológica, intuitiva, puramente imaginaria, volitiva, subjetiva, etc. La definición del diseño está instalado en la pura doxa. Para mí, entonces, y tanto es así que arranca con aclaración, con prólogos como este, que son inadmisibles. Para mí el diseño, ¿cómo para mí? Si es para usted, calle, porque yo no vengo a conocerlo a usted, vengo a conocer el diseño. Si hay algo que es escandaloso y me pone los pelos de punta, son aquellos ponentes que usan, me parece, creo, perdón, si a usted le parece y crea, váyase, yo no vengo a conocer una terapia a usted y conocer su subjetividad y su vida infantil. Yo vengo a que me transmita los conocimientos que usted ha producido y que me los transmita fundamentadamente. Luego, si vamos de copas, dime tu opinión sobre las mujeres, que todas son unas perversas, que manipulan a los pobres hombres, y que no se les puede creer nada lo que dicen, pues no saben conducir, porque no se quedan en la casa cocinando, todas estas cosas tan objetivas, tan científicas. No está mal decirlo entre copas, porque estoy dando copas en solfa y chao.
Y lo mismo las mujeres, los hombres son todos iguales, qué aburrimiento, ¿no? Todos iguales de vida. Esos juegos mitológicos son muy divertidos, pero cuando uno está de copas, cuando uno transporte la puerta de la universidad, tiene que tener una mínima seriedad intelectual, ¿no? Y como diría Wittgenstein, de aquello que no se puede hablar, es mejor callarse. Entonces, si usted cree, le parece, de ese tiempo, le parece joven, y cuando se le aclare, hable. Yo le doy mi correo electrónico, y me habla recién cuando pueda demostrar lo que está diciendo. Hay otra expresión que seguro que aquí cunde igual, porque luego tenemos alguna, por ejemplo, el este, que me pone loco, la muletilla, hay una cosa que yo reivindico en español, que cuando no le viene la palabra produce silencio, hasta que le viene la palabra. Es en Argentina, y aquí ese espacio intermedio se rellena con pero hasta científico, es como un espacio de ruido, de estopa, que molesta. En cambio, si él hace silencio, el interlocutor está pensando, ¿no? Está esperando la idea, ¿no? Entonces, este palabrerío relativista, hay como un regodeo en el fracaso. Me parece, creo, es otra expresión que la iba a citar, y esto es de alguna manera, perdón, ¿de qué manera? Sea usted preciso. Como no se atreve a afirmar en serio, lo relativiza de antemano. Y esto es de alguna manera un acto pedagógico. Perdón, ¿es un acto pedagógico o no es un acto pedagógico? Para dudar ya está todo el mundo. Esto es una universidad. Tenemos que aclararnos las ideas. Una vez presentando con un... Ana Calvera, que seguro que conocéis, publicó un libro que se llamaba Arte, Diseño, Signo, Arte, ¿no? Y hay 12 artículos de distintos autores, uno de ellos soy yo, tomando posición ante este tema, ¿no? Dos de los de ahí, que son Andrés Ricard y yo, Ana Calvera nos paseó por distintos lugares para movilizar la opinión de los estudiantes. Entonces, en una de las escuelas de diseño, opinamos, Andrés y yo, que estamos muy de acuerdo, yo escribí el libro sobre él, somos muy amigos, y desde ópticas muy distintas coincidimos. Entonces, discutiendo que sí, bueno, por supuesto la mayoría de los estudiantes estaban convencidísimos de que el diseño es arte y basta. Entonces nosotros venimos explicando, hasta llegar a niveles de casi de peyorativos, perdona. La sinonimia no existe. Si hay dos palabras, hay dos referentes. A ver, dices esto a un subnormal que ni siquiera tuvo colegio secundario, porque estuvo chateando. Esta afirmación no le hace sentido. Hay una ley del lenguaje que es la economía. ¿Cómo un lenguaje se va a perder el tiempo generando sinónimos absolutos? Si hay dos palabras, hay dos referentes. Pueden estar muy próximos, pero no son sinónimos. Entonces, el que dice que el diseño es arte tiene dos ignorancias. No tiene la menor idea de lo que es el diseño, pero tengo tampoco la menor idea de lo que es el arte. Y resulta que los que no tienen la menor idea son los que tienen micrófono, por ejemplo los políticos. Entonces esta niña dice, cuando ya la cosa se caldeaba, dice, pero eso no dice, nunca voy a olvidar, es una chica francesa. Por cierto, por suerte hablaba castellano. Dice, pero ¿qué es esto? ¿Por qué hay que estar definiendo todo? ¿No? Pues ya empieza a molestar de este esfuerzo por definir, ¿no? Y ahí fue a provocar a Satanás. Yo le dije, mira, niña. Esta reunión la ha convocado la profesora Ana Calvera para analizar la relación entre diseño y arte, con lo cual es indispensable definir lo que es el diseño, definir lo que es el arte y luego compararlo. No hay ninguna obligación, ni ética, ni intelectual, ni moral, de definir eso. Pero aquí nos hemos reunido para eso.
O sea, ¿por qué no te vas? Es obligatorio. Pero el convenio de que los que estamos aquí dentro era para definir esto. No leíste el título. Es decir, en esto yo soy muy drástico. Porque son gente que Dios envía, suponiendo que Dios existiera, Dios envía a la tierra a joder la vida del trabajo de los demás. Después de que tú pariste una idea con un esfuerzo enorme, te dice, pero eso es muy relativo. Entonces tú le decís, aquí tienes el micrófono, demuestra la relatividad de lo que yo te dije y da la alternativa. No porque no lo ha pensado. Es decir, lo único que quiere es joderte. Son personas reaccionarias que están viniendo a destruir el trabajo de los demás. Es muy relativo. Tengo un amigo que es muy gracioso, que tiene una frase, un amigo catalán, que tenía una paradoja preciosa. Cuando alguien decía, teníamos un grupo cultural, y cada vez que uno decía una hipótesis que él estaba en contra o quería estar en contra, decía, eso que dices es absolutamente relativo. Esa era la frase más bonita que yo he escuchado en mi vida. Es absolutamente relativo. Absolutamente relativo. Entonces hay que saber desprenderse de esta gente que viene a tenderte trampas y te impide tu labor. Entonces, vamos a hacer ahora, con este termina el prólogo, vamos a entrar en el tema. Para romper el círculo vicioso que habíamos señalado, tendríamos que ponernos de acuerdo de qué es lo que es el diseño, aunque parezca una novedad porque todos son profesores de diseño. De diseño o ciencias conexas. Entonces yo tengo una manera de entrar que es como paródica de aquel el método de la economía política donde Marx empieza mirando por la ventana y ve la sociedad y hago la siguiente: acompáñenme en esta especie de teatralización del proceso de construcción del concepto de diseño. Supongamos que una persona que no tiene la menor idea de qué es el diseño quiere saber lo que es. Por ejemplo, entonces, ¿qué hace? Sabe que es una cosa que existe, primero, hipótesis. Sabe que todo el mundo habla de diseño, lo lee el periódico, lo lee aquí, hay escuela de diseño, no sé qué, diseñador tal, nota que hay algo en el mundo que se llama diseño, pero no lo ve escrito en las paredes ni el periodista, no ve una definición. Entonces, a una persona que conoce el mundo le dice: me gustaría saber lo que es el diseño. ¿Dónde se hace diseño? Entonces el otro le da una serie de números de teléfono de 10 estudios de diseño líderes, donde lo que hacen es de alta calidad, ¿no? Entonces este señor pide una cita y va. Los estudios de diseño. ¿Y qué ve? ¿Qué es lo primero que ve? Gente trabajando. Se informa, no es que están entreteniéndose ni haciendo hobby, sino que esa gente cobra por ese trabajo. O sueldo, como los estudiadores de los diseñadores junior, u honorarios, los jefes. Entonces este señor saca la primera hipótesis. El diseño es una forma de trabajo asalariado, pago social asalariado. Eso es lo que diría Marx. No recuerdo haber oído a ningún definidor del diseño que diga que el diseño es una forma de trabajo. Es una forma de trabajo. Con lo cual la gente come gracias a lo que cobra. No es una forma de pensamiento, una disciplina científica, un sistema de valores. Estos son nubes. En principio es una forma de trabajo. Y además, empieza a averiguar, como fue a varios estudios, dice, pero ¿qué están haciendo esta gente?
bocetos, mire las pantallas, mire los bocetos y vea objetos de todo tipo. Ve carteles, tarjetas personales, jeringas hipodérmicas, trenes, aviones, máquinas, herramientas, edificios, stands en ferias, zapatos, vestidos, complementos. Joder, todo se diseña. Entonces, no hay un objeto determinado, los objetos van variando y no paran. Entonces dice, bueno, evidentemente esta gente lo que está haciendo es inventando, porque no es teórico, está inventando objetos. Porque los objetos no están. Encuentra uno que parece un objeto, es una silla, pero resulta que es de cartulina, es un prototipo o es una maqueta. El objeto real no aparece. Los dibujos estos se acercan al objeto y ahí paran. Entonces pregunta, ¿esto qué estás haciendo? Bueno, estos son los planos, especificaciones, técnicas, aparecen los elementos constructivos, las medidas para los usos, las distintas letras, distintos colores, todas las especificaciones para un objeto que en algún momento existirá. Entonces el tipo y le pregunta, ¿y por qué es así? Por esto, pues, y es así porque la altura, porque la mesa, porque la persona se sienta. ¿Por qué es de tamaño? Porque se tiene que leer de lejos. ¿Y por qué una sola tinta? Porque es más barato. Entonces se da cuenta que este señor sabe todo. Está controlando todo. Y entonces sigue basando la definición. El diseño es una forma de trabajo social asalariada por el cual se produce, se define todas las características de un objeto, cualquiera este sea, antes de que sea producido, sus características como objeto, su modo de su manera, digo modo de producción porque es una categoría, su modo de fabricarse, su modo de distribuirse y su modo de utilizarse. Todo está previsto. O sea, lo que está haciendo es prefigurando algo que luego va a existir. Y dice, bueno, esto antes, el artesano de la esquina que hace cacharritos de barro no hace estos dibujos, es un artesano. Entonces dice, claro, todos los objetos se tienen que fabricar porque estamos en una sociedad industrial. O sea, no se puede fabricar algo si no se sabe primero cómo es. Y ahí dice, claro, ahora me doy cuenta que es de sentido común. Es decir, en la sociedad industrial, la producción conceptual es previa a la producción material. Primero se concibe, se regula, se precisa, se define, y luego con toda esa documentación, ¡paf!, pasa a la serie de montaje, o a la imprenta, o lo que sea. Y ahí aparece la producción material del objeto. El objeto sale, se distribuye, se venta, tal cual, ¿verdad? Tiene un packaging porque tiene que ser transportado en camiones, apilable, etc. Llega, se distribuye en las tiendas, llega al usuario, el usuario lo usa, lo gasta, lo utiliza, se informa y lo tira sin quedarlo. Punto final. Punto final. Si agregamos un adjetivo más, ya no salimos del diseño. Tenemos que entrar en el diseño gráfico, diseño de mobiliario, diseño editorial, diseño de carteles, diseño de lo que sea, de moda, lo que sea. Lo único universal del diseño es lo que acabo de decir, punto final. Ni una disciplina, ni una ciencia, ni nada. Es uno más. Y además, en tanto me di cuenta que era industrial, puedo decir algo más. Es una fase del proceso productivo industrial o semi-industrial. Una fase inexorable. De ahí la importancia. Si quito ese eslabón, se va todo el carajo. Se rompe la máquina. Ese eslabón es clave.
De ahí, y además, como es el labor donde se decide la forma de lo real, es una labor, un eslabón socialmente estratégico. ¿Ya? Y ahí está la importancia, dice. Que sin él no existe la realidad, la realidad productiva. Y además, sin él no se sabe cómo es. Es decir, que en esa definición hierven los condicionantes técnicos, económicos, culturales, sociológicos, etc. Es un hervidero de condicionantes, ¿sí?, que cristaliza en un determinado momento y sale. Ese producto puede ser hipernegativo o hiperpositivo o medio, por ejemplo. De ahí que ese hervidero de condicionantes complejos, que son distintos en cada caso, que no son nunca universales, que cada caso tiene, como dice Charles Sims, su peculiar lista de condicionantes. Ese hervidero de condicionantes es el cerebro del diseñador. Si él no maneja todos esos condicionantes, su producto será defectuoso, porque él no solo debe manejarlos, sino además compatibilizarlos, o sea, sintetizarlos, porque esos condicionantes son natural e inexorablemente contradictorios. El diseñador genera una síntesis de exigencias naturalmente contradictorias: bueno, bonito y barato. Él es el mago, y no quiero tentar al destino con esta palabra, es el mago que logra compatibilizar aquello que el hombre de la calle no sabe compatibilizar. Entonces logra que sea económico, que tenga difusión masiva, o para un determinado mercado, que entre como por un tubo, que sea aceptado, sea entendido, sea usado como se debe usar, se saque el usuario, si es información, saque las conclusiones que el emisor quiere que saque, etcétera, etcétera, etcétera. Este señor es un intercambiador entre una necesidad preproductiva y un uso postproductivo. En ese hervidero de condicionantes se incorporan todos los elementos que están activos en ese tema, en el uso de aquel objeto. Y como, volviendo para atrás, esos condicionantes, por la complejidad natural de la vida en sociedad y por la complejidad natural del propio sujeto individual, son en su totalidad, no son aprehensibles. Jamás lo sabré todo. Solo ciertos factores, ciertos parámetros, ciertas referencias que coinciden, los podré dominar conscientemente. Poder acceder a ellos. De ahí la importancia de la investigación. Suplir con investigación, llamémosles más discretamente estudio de campo, suplir con investigación mis insuficiencias de conocimiento. Entonces, yo puedo conocer perfectamente ese sector social, pero si noto que me falta información, pues implementaré alguna forma de investigación para extraer datos sobre estilos de vida, estilos de consumo, prestor, que sabéis lo que eso nos estudia. Pero lo que sí, nunca podré saberlo todo. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos a un objeto que es la sociedad y sus individuos. La sociedad, sus sectores, sus clases, sus sectores y sus individuos. Y este fenómeno no es abarcable por la conciencia. Y dentro de lo captable por la conciencia, solo una mínima parte es formulable por la razón. De ahí el espectacular fracaso del racionalismo. Espectacular y feliz fracaso del racionalismo, que pone la razón por delante de la vida. Entonces, aún con esta humilde captación de lo real, evidentemente, cuanto más condicionantes sepamos,
mejor, estaremos en mejores condiciones de no meter la pata. Esto es una cosa de sentido común. O sea, ¿cuál es el mejor diseñador? Aquel que pueda absorber, resistir el máximo de condicionantes posibles. ¿Cuál es el peor diseñador posible? El que solo admite el condicionante que le da la gana. El creativo independiente. Perché mi piace. Entonces, yo creo que está dibujado el panorama del diseño en general. ¿Sí? Esto se puede decir de cualquier trabajo de diseño, sea un gráfico, industrial, un mobiliario, etc. Entonces, si esto es el diseño y no es una disciplina, ni una doctrina, ni un discurso confesional, ni una creencia religiosa, ni una ciencia, nada de esto, sino una fase de un proceso productivo, lo que no hemos dicho es entonces ese sistema de toma de decisiones que es el diseño. El señor va tomando decisiones, normalmente de lo general a lo particular, va de lo genérico a lo específico. ¿Qué tipo de mensaje es este? Es un mensaje institucional. Pone el programa institucional. Quedan fuera una serie de condicionantes extrainstitucionales que deteriorarían un mensaje institucional. Conoce los códigos del discurso institucional y subinstitucional y subinstitucional. Se va achicando, ¿no? Conoce esos códigos. Pero esos códigos se los aportó la disciplina, no, porque como dijimos, la disciplina no existe. Se los aporta la sociedad.